Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Es lunes 11 de septiembre del 2023. Gracias por sintonizarnos. Estamos en el 106.9 de FM, Altiplanea Radio. Buen día a usted que nos sigue también en nuestras redes sociales. Iniciamos semana con mucho ánimo. Saúl Ortiz en los controles. Gracias, buenos días. Un saludo a mis compañeros allá en Altiplanea Radio. Lo sabe usted muy bien. Desde Pachuca triangulamos la señal para estar allá en todo el altiplano hidalguense con el 106.9 de FM. Un saludo a mis compañeros en Ciudad Sahagún. Y por supuesto, muy buenos días, Aldo Falcón, Aldo Isidrón. ¿Qué tal, Andrés? Saúl, excelente inicio de semana para ustedes y también para los que nos escuchan. Muchas felicidades a quienes este fin de semana van a celebrar el próximo viernes 15 de septiembre, sábado 16, usted lo sabe muy bien, los festejos patrios. Ya empiezan los preparativos en todos los municipios de nuestra entidad para recordar y celebrar por todo lo alto esta gesta heroica, esta celebración que nos devoca, que nos lleva a plantearnos nuestra inicio de vida como nación, ¿no? Este asunto que nos lleva a todos los temas históricos tan importantes como son nuestro inicio de la guerra de independencia y bueno, pues el proceso que generó el nacimiento de este país. Muy buenos días a todos ustedes. Iniciamos la semana de la segunda semana de septiembre. Hoy es día 11, lunes 11, y Las Vocales Radio ya están al aire. Gracias a todos ustedes que nos siguen en redes sociales. Muy buenos días a quienes nos ven en YouTube. Ahí están Las Vocales Radio, la plataforma de videos más importante del mundo. También estamos, por supuesto, en www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial, y, por supuesto, en todas las redes sociales. Tenemos correos electrónicos, Aldo Falcón. Así es, Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@ime.com. En X nos encuentran como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentra como Vocales Radio. Súmenos a su lista de música, ubique ahí a Las Vocales en el Spotify, en esta plataforma especializada en música, pero también ahí usted puede tener y seguir Las Vocales Radio para que nos escuche cuando usted lo decida, cuando mejor pueda, cuando mejor así lo considere. Bueno, pues ahí están Las Vocales Radio en Spotify. Nuestra página, www.vocalesonline.com.mx. Ahí usted va a encontrar reportajes, entrevistas, muchísimas notas informativas. Por supuesto, la columna de la IOU, la columna de trascendidos de Las Vocales Radio. Por supuesto, también Las Vocales Extraviadas. Se la recomiendo muchísimo ahí en www.vocalesonline.com.mx. Esas son nuestras principales plataformas. Gracias a la gente que nos llama por teléfono aquí a cabina, y si usted así lo desea, puede llamarnos también, y solo tiene que marcar el 771-71-10848 o el 771-71-1069. Ahí están nuestros números telefónicos. Muy bien, Aldo Falcón, es lunes, seguimos con estos asuntos del tránsito, son las 7:30 de la mañana. Cuéntame cómo está la situación en la zona metropolitana. Así es, Andrés, tenemos carga vehicular ya sobre Avenida Juárez, también Boulevard Felipe Ángeles, en ambos sentidos. Lo mismo pasa en Boulevard Colosio. Si va a salir, hay que manejar con precaución, por favor, olvidar un ratito del celular al ir conduciendo. Es importante, muy importante, que usted observe, revise, sobre todo atienda los señalamientos de tránsito. No son recomendaciones. La luz ámbar en los semáforos no es una advertencia, es una instrucción. Lo mismo una luz roja. Por favor, cuídese mucho. Los límites de velocidad también son muy importantes. Respételos. Y yo le repito, le recomiendo muchísimo, si usted ya no salió a tiempo de casa, si usted ya, pues por alguna razón, va un poquito tarde, no trate de compensar el asunto con velocidad.
no trate de compensar el asunto con velocidad, no tiene ningún sentido. Mire, hace rato cuando yo venía para la estación, eran poco antes de las 6:30 de la mañana, y me tocó presenciar ahí una camioneta grande, yo creo que ya se le había hecho tarde, y venía rebasando sobre el acotamiento, en una calle muy muy estrecha, aquí en la salida de estos fraccionamientos que están acá al sur de la ciudad, de la capital del estado. Y bueno, de verdad, qué necesidad de arriesgarse y arriesgar a los demás. Si usted ya pues va un poquito tarde, mire, mejor llegue bien, aunque sea tarde, pero llegue bien, porque es muy común, es muy frecuente que pues busque compensar con velocidad el atraso o el retraso en estas mañanas concurridas en las principales calles, avenidas, bulevares de la capital hidalguense. Cuídese mucho, por favor, y cuide a su familia. Aldo Falcón, pronóstico del tiempo, por favor. Para el día de hoy en Pachuca se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 8 grados. No existe posibilidades de lluvia. Para la región de Tepeapulco se espera una máxima de 23 grados y una mínima de 7 grados. Igual no existe posibilidades de lluvia. Bueno, la posibilidad siempre existe, Aldo Falcón. Sí. Siempre existe. Son bajas las posibilidades. Son muy bajas las probabilidades de que llueva, eso es diferente. Entonces, bueno, se espera clima templado, eso sí, por lo menos no va a ser calor, pero bueno, pues de las lluvias en este momento ni esperanzas. Así que muchas, muchas gracias si usted nos va escuchando y bueno, pues nos sintoniza a través del 106.9 de FM. Ahí está el pronóstico del tiempo para todo el altiplano y la zona metropolitana de Pachuca. Afortunadamente no hay reportes viales, pero nuestra recomendación también sigue siendo que si usted va a viajar a la Ciudad de México, si usted tiene planeado ir en aquella dirección, mire, muy atento de los servicios informativos de, por supuesto, las vocales radio y la señal de La Voz del Pueblo, el 106.9 de FM, Altiplanea Radio, la radio del pueblo, porque seguimos con este asunto de la inseguridad en la zona que corresponde al Estado de México sobre la vía México-Pachuca. Hay protestas, hay paro incluso en algunas localidades de transportistas debido pues a la inseguridad que se vive, y a manera de protesta diferentes agrupaciones de transportistas decidieron pues suspender el servicio porque están muy muy preocupados por ese asunto. En Hidalgo nos ha afectado mucho esta situación, sobre todo en la zona limítrofe con Tizayuca, donde el servicio público de transporte de pasajeros se suspendió y de manera alternativa la semana pasada se establecieron vehículos, unidades para que brindaran el servicio a la población, pero esto como una alternativa a la protesta que están realizando diferentes grupos del transporte por la inseguridad. Cuídense mucho. Les repito, atentos a los servicios informativos porque el tema de las protestas, del paro de transporte e incluso los bloqueos está vigente. Es probable en esta parte del Estado de México, en lo que corresponde a la Pachuca México, a la carretera Pachuca México. Cuídense mucho. Bueno, muy buenos días a Romino Sorno. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal está el tráfico? Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico en Pachuca? Está interesante. Está muy interesante, como cada día en el Boulevard Colosio. Así es que si va manejando por esa zona, hágalo con mucha precaución. Recuerda llevar toda su atención al frente de usted, en el volante, en los pedales, sobre todo en el freno, y no en el celular, porque bueno, pues ya sabemos que esto ocasiona ahí temas viales que pueden desencadenar accidentes reales o cuestiones que pongan en peligro su vida. Así es que cuídese mucho y que llegue con bien a su destino. Es muy importante respetar los límites de velocidad y, por supuesto, atención en el tránsito, porque es la hora pico, Aldo Falcón. Así es, la hora pico, como bien menciona Ron, hay que manejar con mucha precaución. Bueno, vamos a la información, gracias a toda la gente que nos escribe desde muy temprano, que nos manda mensajes el fin de semana, de verdad, todos los mensajes los leemos, los respondemos, muchas gracias por estar atentos con nosotros. El Congreso del Estado llegó una iniciativa que envió el jefe del Ejecutivo, Julio Menchaca, para iniciar una renovación, para plantear
un reglamento de imagen urbana. ¿Usted ha oído hablar de la contaminación visual? En buena medida, esta iniciativa busca atender esta circunstancia. Hablamos de la contaminación auditiva, es decir, del ruido, es algo mucho más común, pero hoy en día existe ya una iniciativa que está revisando el Congreso del Estado, la 65 legislatura, en torno a imagen urbana. A ver, Romy, cuéntame, por favor. Así es, Andrés, como parte de la estrategia para dignificar los espacios públicos, el mandatario Julio Menchaca Salazar envió al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Imagen Urbana para el Estado de Hidalgo. El objetivo prioritario es generar identidad y sentimiento de orgullo hacia el lugar en el que vivimos, pues nuestro estado ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos que por descuido se han visto afectados a causa de la colocación de propaganda de una manera indiscriminada y por los estragos del tiempo, detalló el gobernador. También explicó que a través de esta iniciativa se proponen una serie de reglas sobre la colocación y el mantenimiento de la nomenclatura y señalización en calles y espacios públicos a fin de disminuir la contaminación visual que afecta tanto a la población de la entidad como al sector turístico. Añadió que se contempla la coordinación de esfuerzos entre autoridades estatales y municipales para promover acciones urbanas con particulares, a efecto de mantener un buen estado la vegetación en las zonas públicas para la conservación del medio ambiente y así cómo considerar a las especies endémicas que ahí también habiten. Esta ley busca que en la planeación urbana se priorice a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños o integrantes de sectores vulnerables. Por ejemplo, se establecerán criterios para la colocación de paraderos de transporte público bien iluminados y en condiciones dignas, aseveró. Apuntó que la construcción de obra pública dejará de ser parte de la propaganda política, pues se prohíbe fijar relieves con logotipos institucionales alusivos al gobierno en turno, en vialidades y muros de contención, así como en mobiliario, equipamiento e infraestructura. Menchaca Salazar abundó que estas tareas de recuperación de áreas representan un esfuerzo coordinado con la población, por lo que de aprobarse esta nueva disposición, no se podrán abandonar vehículos chatarra en la vía pública. Estamos poniendo orden y ello también incluye a nuestras comunidades. Vamos a transformar los espacios que nos pertenecen, pues si bien no estamos peleados con la modernidad, necesitamos que este crecimiento sea regulado y acorde a las necesidades de la población, concluyó. Bueno, pues ya lo escuchó usted, ahí está la iniciativa que manda el jefe del Ejecutivo Estatal, Julio Menchaca, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, para que se revise. Y bueno, pues esta nueva visión que propone la iniciativa, me parece, pues a destacar, algún asunto ahí muy, muy interesante, le voy a decir por qué. Si usted escuchó lo que nos acaba de hacer favor de platicarnos Romina, bueno, pues entre las cosas que ya no podrán, desea aprobar esta iniciativa, claro, que ya no podrán hacerse, o entre las cosas que ya no estarán permitidas, es, digamos, construir un puente en forma de H, ¿no? O en forma de F. O que pongamos un puente, digamos, en Las Torres, ¿no? En Boulevard Las Torres, y lo coronemos con un logotipo de una administración seccional. O también ya no estará permitido que se le pinte o se le decore de cierta forma que haga alusión a los colores de un partido. Ejemplos, pues le repito, el puente atirantado, el puente del Boulevard Las Torres, el puente o el conjunto de puentes que está sobre Colosio y Río de las Avenidas, que todos tienen sin duda una imagen que sugiere o una decoración que sugiere administraciones seccionales, ¿no? Cositas así ya no podrán hacerse, por ejemplo, el bulevar ahí que inicia en el puente de las Tres Huastecas entrando a Huejutla, bueno, pues ya no podrá ser decorado o equipado con postes de alumbrado que tengan una F, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cositas así ya serán prohibidas, se tendrán que retirar. Otro asunto que me parece fundamental es que, y ojalá se revise a fondo por los diputados, es que este asunto de la imagen urbana, Rom, tú eres experta en esto, tiene una connotación no solamente política, sino una connotación político-empresarial. Voy al tema.
¿Sabe usted quiénes son los propietarios de todas las estructuras estas gigantescas que hay solamente en la zona metropolitana de Pachuca, para que usted ahí pueda colocar estos anuncios que se llaman espectaculares? Yo sí sé de quién son, ¿no? Yo sí sé de quién son. Son políticos que o sean presidentes municipales, o han sido diputados federales, o han sido directores del Instituto de Vivienda, o fueron presidentes municipales de Tulancingo, o también se apoderaron ya de la publicidad que se puede colocar sobre los puentes peatonales en la carretera México-Pachuca, en la carretera México-Tulancingo, en la México-Sagún, de la Pachuca-Sagún. Estos espacios publicitarios tienen un propietario, tienen un dueño. Le sigo, ha visto las pantallas gigantes, porque ya no son espectaculares. Sí son unas estructuras similares, postes así tremendas, de un diámetro impresionante, que son fijados al suelo y, pues, imagínense, altísimos, ¿no? De 30 a 40 metros de alto, que tienen en la parte superior una pantalla. Y entonces ahí usted, a manera de una televisión gigante, está usted viendo diferentes tipos de publicidad o diferentes comerciales. Estas también tienen un nombre y están colocados en puntos estratégicos para que puedan ser observados por los vehículos, por los conductores y tripulantes de los vehículos, por ejemplo, que bajan el puente atirantado con dirección al centro. Uh-huh. O aquí muy cerca, Radio y Televisión de Hidalgo, frente del Congreso, hay otro ahí en una esquinita, ¿no? Donde constantemente hay problemas de tránsito, millones de vehículos pasan por ahí a la semana, y entonces, bueno, pues uno no se explica primero quién dio el permiso para colocar algo en un espectacular o un anuncio de estos que evidentemente pues distrae la atención. Uh-huh. Número dos, qué conveniente, ¿no?, que se entreguen estos permisos a estos empresarios, políticos empresarios, ¿no?, que luego los usan hasta para propagarse, hacerse propaganda ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Entonces, ojalá que este asunto vaya a fondo y se revise bien, porque, híjole, ahí hay un conflicto de intereses, ¿eh? Los partidos políticos contratan estas publicidades, estos espacios, a las empresas de sus propios candidatos, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien, ahí la cuestión, y por eso le repito, qué interesante, ¿no? Qué interesante que esté ya en el Congreso del Estado esta iniciativa. Ojalá y la revisen bien los diputados, ¿no? Pongan atención en lo que están haciendo, no vayan a cometer otra barbaridad como la que acostumbran. Y sí, lo digo por los diputados que integran la 65 legislatura, ¿no? Que presumen que son muy productivos, que presumen que son muy duchos, y es una gran mentira. Uh-huh. La 65 legislatura hoy es una de las más rezagadas en la historia de nuestro estado en la proporción iniciativas presentadas, resultados, leyes aprobadas. Entonces, van muy, muy despacito, van muy, muy lento, ya todos tienen un pie en el estribo, ya se quieren ir, pero, le repito, hay un montón de iniciativas que están ahí rezagadas, asuntos que están pendientes y que hoy, pues parece ser que el tiempo ya aprieta, ya empieza a ser factor, porque, créamelo usted, las cosas no están nada, nada fáciles hacia el interior de la 65 legislatura. Todo el mundo anda, los 30 diputados andan en cuestiones electorales, aunque lo nieguen. Los 30 andan viendo por su supervivencia política, más allá de ponerse a trabajar en cuestiones que tienen que ver con sus tareas. Y bueno, vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx. Estamos transmitiendo a través del 106.9 de FM Altiplanía Radio. Volvemos en un momento a las vocales. Me gustó un buen tu columna de hoy. ¿Eh? Me gustó un buen tu columna. Muchas gracias. Interesante, interesante. ¿Cómo están? Me da mucha risa que me acaba de saludar alguien que me encuentra en todos lados y nunca me saluda.
Qué risa, ¿no? Qué risa. Sí. Por favor. Qué risa. Por favor. ¿Quién es? Cuauhtémoc Ochoa. Ah, ¿viene entrevista? Pues yo creo. Ah. No ha llegado a Usantis. Corazón y yo. Como no traigo lentes, la verdad. Ay, mi amigo, o sea, aquí debe de ser su amigo, ¿no? Debe de ser muy su amigo. Sí, sí, sí. Es que es muy mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Ya estamos? ¿Lo pasamos de una vez o hay otro? No sé, ¿quieres esperar a Don Sarkis? Nos faltan... No, yo te lo digo por el tiempo, para el... porque ya eran 8 o 7 minutos, ¿saben? ¿Tú dices? ¿O a las 8 me vuelves a mandar? A las 8. Y ya. Sí, me hacemos el ajuste bien a las 8. ¿No? ¿Cómo está? Da mucha risa porque corre. No puede disimular las cuestiones. Esas cuestiones no se pueden disimular. Qué vergüenza. En fin. Lo que sí, regálame un pedacito de papel, ¿no, Saúl? Aquí tengo clientes. ¿Tienes pimpa? Ay. Ah, pásamelo, por favor. Gracias. ¿Te estás enfermando? Tengo un poco de mocasines matutinos. Lo normal. Vamos con lo de los niños estos y ya nada más que entre, ¿no? Tengo unos mensajes, no. Ah, ¿tienes un mensaje? Sí, por favor. Ok. Muy bien, ya estamos de regreso en las vocales en el 106.9 de FM Altiplanía Radio. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Aldo Falcón, tenemos mensajes y saludos. Mensajes y saludos, Víctor Apodaca. Excelente inicio de semana a todo el gran equipo de Cali Radio. Un saludo, muchas gracias. Francisco Javier, Andrés, buen día. Comienza la gran TV novela. Es Claudia y Morena se fractura. Saludos. Híjole, pues yo tengo mis dudas, viejo. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Ha habido una operación cicatriz de alto vuelo, ¿eh? Ya si tú revisas las declaraciones de las últimas 12 horas, 18 horas, de don Marcelo Ebrard, ya no habla de tanto de fractura. Ya dijo que no será un candidato independiente, ¿eh? Yo ya lo vi cambiar el tono de su discurso, ya habla de otra opción, todavía no dice que se va a acercar a Claudia Sheinbaum, todavía no dice que va a platicar con la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero su declaración, su última declaración, me pareció ya menos beligerante, Ron, no sé si estás de acuerdo, más mesurada. Más mesurada, más estructurada, incluso... comentó, ¿no?, que iba a pedir la sustitución del proceso. Sin embargo, podemos entenderlo también que esa petición deriva de una justificación para ya bajar la guardia y alinearse a lo que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la unidad. Esa es una. Y la otra, no pierdas de vista esta versión o este escenario. En el supuesto que Marcelo Ebrard siga con esta molestia, ¿no? En esta no aceptación al resultado de las encuestas que se aplicaron en el proceso interno de Morena, y se cumplan las expectativas y se cumplan las apuestas que dicen que será candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues yo no creo que le haga mella a la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿eh? Sí, no. Yo pienso más bien que va a dividir el voto y va a evitar que sea una carrera parejera la elección del 2024 a la presidencia de la República entre dos mujeres.
entre Xochitl Gálvez, eventualmente candidata PRI-PAN-PRD, y Claudia Sheinbaum, que eventualmente candidata de Morena PT. Entonces, y un tercer participante en esta contienda, el único hombre, pues seguramente lo que haría, desde mi perspectiva, es fragmentar el voto. Fragmentar el voto, ¿no? ¿A quién le convendría que se fragmentara el voto de la elección del 2024? Pregúntome yo, pero bueno, ese es una solamente otro escenario. A ver, Aldo Falcón. Yudit Martínez, buen día a todo el equipo de Cale Radio, que tengan un feliz inicio de semana y una excelente semana. Muchas gracias, saludos. Rosmar Lamón, desde el bello municipio de Tulancingo. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Saludos a todos, saludos, muchas saludos, gracias. Saludos, excelente días, día. Gracias. Cajaira Cebes, buen día. Andrés Aldo, les deseo un feliz inicio de semana. Muchas gracias, buenos días. Desde Misquehuala, municipio donde el gobernador no anunció ninguna inversión de obra pública. Pues es que no encuentran su cuenta pública. A ver, Jajaira Cebes, muy buenos días y muchísimas gracias. Pero pues yo creo que Misquehuala está en esa condición, tristemente, porque ustedes no le exigieron a su presidente municipal las cuentas públicas. Sabe usted, y lo sabe muy bien, que Misquehuala es el único municipio en el estado de Hidalgo que no entregó presupuesto, que no entregó proyecto de presupuesto para el 2023, y eso es una violación flagrante a la ley. Su presidente municipal de plano, don Ramón Arrieva, le valió M el municipio. No entregaron propuesta de inversión, no prepararon proyecto de ingresos y egresos para el 2023, y entonces les asignaron el mismo presupuesto. Misquehuala está parado de patas, y no es culpa del gobernador, es culpa de los misquehualenses, que aceptaron a este payaso, a este ridículo, a este ladrón, de señora Mieva, que hoy está en, y tiene el, es el culpable de que el municipio esté en el limbo administrativo, ¿no? Ya escucharon la pifia, ¿no? Y que los tribunales instruyeron que el señor no puede, no le aceptan su licencia y que se regrese a trabajar, ¿no? Entonces no es culpa, disculpa, ahí sí, perdónenme, no es culpa del gobernador, es culpa de ustedes que le permitieron y que le aplaudieron a José Ramón Amieva, ¿no? Oye, exíjanle a este ladrón que responda por todas las pifias que ha cometido y al Congreso del Estado que lo avaló, ¿no? Exacto. Muy bien. Martín Camargo, buen día, excelente inicio de semana, saludos a todo el equipo de Cale Radio, muchas gracias. Olga Isla, desde Ciudad Sahagún, muy buenos días, abogales, excelente inicio de semana. Y lo de Tuxtla, tal pareciera que no hay presidenta como en Tepeapulco. Las presidentas de ambos municipios ya andan en otros asuntos y dejan a sus municipios a la deriva, saludos. Pues el fin de semana la presidenta municipal de Tuxtla estuvo en el Consejo Nacional de Morena, ¿eh? Y yo le diría, esa es una opción, esa es una posición, sin duda una visión de lo que está haciendo Susana Ángeles. Yo desde otro lado le diría, híjole, pues es que los tambores de guerra o las banderas de arranque, pues ya iniciaron, ya ondearon en Morena, y las candidaturas y el proceso interno para definir candidatos está en pleno. Eso es algo que veíamos venir y para lo que trabajaron desde el principio muchos alcaldes, no solo de Hidalgo, sino de todo el estado. Sin duda para usted será la visión de, pues ya dejó el cargo, ya lo abandonó. Para otros será, pues ya llegó el momento en el proyecto que tenía como al Senado de la República, pues de tomar esa opción. Vamos a ver qué dice la gente que vive en Tizayuca, ¿no? Al respecto. Saludos para Emma Conde, también Roberto Pérez, Jorge Acosta del Real del Monte, Guillermo Durán. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, sí, rápidamente vamos a ir al corte. Ya está Sarkis Mikel Gaitani con nosotros. Muy buenos días a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Hay un asunto terrible que está tomando fuerza y que ya lo verá usted en los próximos días. Va a generar una enorme polémica en nuestro estado. El fin de semana se transmitió un video donde unos chamaquillos, unos chiquillos de 18 años en promedio, se pues pelearon, entiendo que en un bar allá en una zona exclusiva de Puebla. Uh-huh. Fue realmente una golpiza a un muchachillo que en las imágenes se ve pues, indefenso en el piso, mientras que 7, 8 muchachillos, 6, 5... Mis reyes, no hay otra forma de decirlo. Están dando de patadas y golpes. El asunto es que pues, el muchacho ya casi inconsciente, indefenso, siguió siendo golpeado y se ven en las imágenes como artera y cobardemente, hasta un chiquillo ahí le da una patada en la cara, ¿no? Lo dicen los clásicos, lo abarata de la manera más cobarde.
El asunto es que todos esos niños son niños estudiantes hidalguenses de una prestigiada escuela que está aquí sobre el Boulevard Colosio y que están en primer año allá en la Puebla, en la escuela, en la nivel superior. Son muchachillos muy conocidos. Te lo digo porque mi hija al ver el video y me dijo, mira, es Juan Pedro Pancho. Y este asunto va a escalar, porque el niño que fue golpeado, el muchacho que fue golpeado, un niño porque tiene 18 años, se encuentra muy, muy grave. Está en coma. Está muy, muy grave en un hospital en Puebla y seguramente sus padres y su familia pues van ya a iniciar, bueno, ya inició la Fiscalía de Puebla un proceso. Sí. Y el tema será intento de asesinato, ¿eh? Sí. El delito será intento de homicidio. Entonces, imagínense usted el problema en el que están metidos estos muchachos por andar de fiesta. Creo que fue el jueves en la noche o viernes en la noche, ¿no? Viernes en la noche. En la noche, y el video, bueno, se difundió en redes sociales. Ya están los principales noticieros. Uh-huh. Y bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? En nuestro triste escenario que pues aquí nos remitiría a revisar nuestra actuación como padres, nuestra actuación como familias, el tema de los valores, el tema de la violencia creciente en nuestra sociedad y muchos, muchos otros asuntos que están reflejados en 20 segundos de video, ¿no? Sí. Tristemente. Este asunto va a crecer, ya lo verá usted, y va a invadir no solo las redes sociales, sino va a invadir los medios de comunicación en diálogo. Es un asunto que sucedió apenas este fin de semana y que tristemente, digo, muy vergonzosamente, ya se reproduce, pues ya se hizo viral. Ya, ¿no? Se hizo viral en las redes sociales. Muy bien, vamos, ¿más saludos o ya vamos a...? Nuestro reconocimiento al Ayuntamiento de Atlopan por su estupendo festival, el único, pero en la segmentación VIP, el escenario aún así se veía estupendo, fue un gran evento, felicidades. Muy bien, gracias a todos saludos. Ustedes por sus mensajes y saludos. Vamos a ir al corte, volvemos en un momento. Ya listos. Sí, esto está muy impactante, ¿no? Los demás están muy bochitos, ¿no? Sí, pero imagínate la golpiza que le ponen y todavía uno le decía, te voy a romper la botella encima, trae una botella de tequila, ¿no? Y es como de... Estaban muy borrachillos y la verdad es que este asunto, pues te digo, es un ejemplo de... Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Pásale, siéntate. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Bien, bien? Ahí andamos. Ofrezcale un café a Sarkis. ¿Quieres un cafecito? ¿Ah? Por favor, vamos. Claro, ya no vengo, ¿eh? Siéntate. Está bien, mira. ¿Quién te chua? Ah, sí nos va a saludar, ahora sí me va a saludar. Porque no me lo encuentro en la calle y no me saluda. Ah, no. No te conoces. No me conoces. Ahorita le voy a decir, como no andas con Miguel, pues no me saludas, ¿no? No sé. Ya viene. Vale. Pase, pase. Gracias. Hay un reclamo, Ahora sí me saludas, ¿no? ¿Cuándo no te saludas? Te encontré en el aeropuerto de San Antonio y te volteaste. Yo no soy tan grosero, cabrón. Y te vi y te llamaron, estaba leyendo. Por mi vida santa, que no soy tan grosero. No, ibas a puedo hacer un... Déjame terminar para que veas que sí eras tú. Sí, soy yo, porque yo voy mucho San Antonio. Te llamaron al escritorio por algo de tu maleta. Y tú estuviste con tus dos hijos y les explicaron que algo de dentro era porque te llamaron. Sí. No pueden pronunciar tu nombre. Si dices esa grosería, soy un grosero. Ahora no tendría por qué no. No tendría por qué no. No soy tan grosero. No, me sentí. Dije, eso nos pasa. Para andar de pinche. Eso nos pasa a los mojados, güey. Que vamos, el pinche valle del mezquital. Yo traía mis zapatos llenos de lodo. Yo venía de. Yo, como no ando a caballo y no soy charro, güey. No soy tan grosero, te lo juro, por Dios. Me viste y te fuiste. Por mi vida santa que no, cabrón. Alejandro, ¿no te reconoció? No, sí, no. Nunca pensó que vas a estar. Oye, estos cachetes. ¿Dónde no los vas a ver, güey? Ya te lo conozco hace años. No, yo también iba a reclamar unas cosas, pero yo me gané. ¡Ah,
¿Cómo serán? De veras. No sé, no, si no, lo que se siente es el desprecio. Sí. Mira, si lo dice, te ofrezco el ancho. Que te prometo que no, no tengo por qué. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. También mis papás me educaron a saludar a todo el mundo, ¿eh? Oye, estamos al aire porque estamos en redes sociales. Estamos en redes sociales antes de que me digas una majadería, güey. Claro. Pero te iba a decir, yo ya iba a decir, no, pues yo ya no dije nada porque pues, estaría contrabando, dije, ¿no? Así. El señor diputado ya no dije nada porque también podía decir, pues lo llamaron porque le dijeron, no, eso es contrabando lo que trae de su maleta. No, 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 no. Bueno, primero dijo don Adán Augusto que iba a ser coordinador de la campaña y ahora entendí que iba a ser presidente del partido. No es coordinador de campaña. Acabo de anunciar la madrugada. Ahora ¿no? dicen que las dos, ¿no? Sí, probablemente. Sí, se puede, ¿no? Se puede hacer las dos. Sí, sí, sí se el puede. El tema es que creo, bueno, no creo, hay un estatuto en Morena que si eres presidente ya no puedes ser candidato. Pero entonces pues, don Adán Augusto quería ser candidato. Sí, sí, no, pero que quiera ser candidato. Sí, no. Digo, eso en esta. Eso habría que preguntarle él, pero. Por eso. ahorita digamos, al bote pronto de lo que ha sucedido, yo entiendo que. Todavía falta mucho a diciembre, ¿no? Ahora con la impugnación de Marcelo también. A ver qué pasa, ¿no? Pues eso nos te lo vamos a tener que presentar para preguntar al aire, ¿no? Claro. ¿No? Porque sí. Bueno, no, al aire. No entiendo que son corrientes internas, pero pues yo no los veo, al menos la corriente de Adán Augusto no la veo dividida con la de... No, al contrario, es tomado. Estuvimos el sábado en una reunión con ella, ya para... Ahora sí que... Al aire. Ahorita nos cuentas. Muy bien, ya estamos de regreso en el 106.9 de FM Altiplania Radio. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Es miércoles y está aquí Sarkis Mikkel Haitani. No es miércoles, es lunes. Es lunes. Y está con nosotros Sarkis Mikkel Haitani, que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo, el diputado Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, y por supuesto Romina Sorno, que nos acompaña todos los días. Primero que nada, muy buenos días a Sarkis y al diputado Cuauhtémoc. Gracias. Don Cuauhtémoc Ochoa, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti y a todos los que están en la mesa del auditorio, buenos días. Muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Y bueno, pues interesante todo lo que ha sucedido en el Partido Movimiento Regeneración Nacional las últimas horas, a partir del 6 de septiembre, cuando se dan a conocer los resultados del proceso interno para definir quién será, quién es ya la defensora de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum. Pero vamos a dejar que Sarkis Mikkel Haitani, presidente del Colegio Libre Hidalgo, inicie con esta plática con el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa. Muchas gracias por venir, diputado, aquí en su casa también, aunque hay un reclamo. Sí, aunque hay un reclamo, porque nos desprecia por ser pobres, nos desprecia por ser la radio del pueblo. No está preocupado, ocupado y no puede alcanzar de la gente. Con él tenemos muchas cosas para preguntarle. Un hombre ha tenido muchas actividades a nivel nacional. Son varios. A mí también me interesa su opinión sobre lo que ocurrió en el informe. Uh-huh. La ausencia de varios políticos. ¿Y cómo viste el informe del señor gobernador? Y la ausencia de mucha gente, entre ellos Miguel Osorochón, Omar Fayad, y todo esto. Y como viste el informe en general, ¿sí? No llegó a su objetivo real, que la gente le ve como un festejo. ¿Cómo? ¿Qué pasó allá? Mira, yo, primero que nada, un saludo a todo el auditorio, a ustedes. Muchas gracias. El gobernador Menchaca ha cumplido con acciones importantes que son parte de la transformación, como el combate a la corrupción,
como generar desarrollo sustentable en nuestro estado. Hoy ha habido avances en un tema que es importantísimo, como las carreteras. En Hidalgo hace un año no podía circular hacia la Huasteca, o si podía circular, pues era casi era campo minado, y hay una rehabilitación importante en ese sentido. Se han rehabilitado escuelas, que es un tema importante también, el tema de la educación hacia los jóvenes, hacia los niños, pues implica que el día de mañana van a tener ellos pues mayor educación y oportunidades dentro de la vida cotidiana que está en el estado. También el combate a la corrupción ha sido un puente importante del inicio de este sexenio del gobernador Julio Menchaca, el alto a la corrupción, la famosa estafa siniestra. Hubo señalamientos en todos los sentidos, y me refiero a los partidos políticos. Hoy hay 13 presidentes municipales ya juzgados. Hay uno prófugo del Movimiento de Regeneración Nacional, como es el expresidente municipal del municipio de donde yo pues tengo raíces desde mis padres, y que lo señaló, lo buscó. Hoy está prófugo de la justicia. Es una, también hay que preguntarle al hoy encargado del despacho qué ha pasado con este presidente municipal, pero también han sido enjuiciados otros presidentes de diferentes partidos. Hoy está prófugo el secretario de la Contraloría, que fue el que hizo toda esta estafa siniestra con los presidentes municipales, pero fue el que orquestó esto, y también pues hay que ver qué pasa con el ex secretario de la Contraloría. Hoy el gobernador Julio Menchaca pues trabaja todos los días, está en la ruta de la transformación en diferentes municipios. Se ve que la gente está contenta con el movimiento. Es un enorme reto que la transformación en nuestro estado esté llegando, porque pues siempre hay faltantes en diferentes áreas. El gobierno, yo siempre he dicho que el presupuesto es importantísimo, que también el colchón es muy grande y la cobija es muy chica, no alcanza para todo. Pero el gobernador ha sido muy inteligente de destinar recursos hacia donde hoy se requería. Y en ese sentido, este primer informe del gobernador Julio Menchaca, pues al menos en percepción en las encuestas, pues ha sido un informe que la gente está hasta el día de hoy pues contenta con lo que está haciendo nuestro gobernador Julio Menchaca. También tenemos que tomar en cuenta tu papel en el Congreso. ¿Qué esperamos del presupuesto del próximo? ¿Va a haber más dinero en el estado o vamos a ser más ajustados? ¿Qué pasa? Pues mira, como saben, hoy la prioridad del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel son los programas sociales. Es un tema que ayuda también a la economía de las pequeñas comunidades, porque pues hoy se reparten alrededor de 10 mil millones de pesos en programas sociales en el estado, entre jóvenes construyendo el futuro, entre adultos mayores, también sembrando vida, y eso hace que en las comunidades exista economía, que en las tienditas pues vaya también forma de que haya movimiento en la economía de lugares donde antes pues no eran atendidos. Creo que el presupuesto va a ir creciendo. El año pasado fue un presupuesto histórico de alrededor de 59 mil millones de pesos. Hoy algo que va a ser importantísimo para el detonante del desarrollo económico en la Huasteca es la inversión de casi 2 mil millones para la continuación de la carretera hacia la Huasteca. Ustedes más que nadie saben que el turismo representa la segunda actividad con mayor ingreso en el mundo, en Hidalgo también lo es, en México también, y hoy vamos a poder en algún año o dos años desarrollar la Huasteca como se desarrolla en San Luis Potosí, en Tamaulipas, también en Veracruz, que son ciudades o más bien regiones donde hay actividad económica importante, de ingreso importante, y que hará que la Huasteca por fin pueda tener un desarrollo importante donde haya ingresos y pueda generar que más familias tengan más oportunidades, ¿no?
Don Cuauhtémoc Ochoa ha sido diputado federal por Morena, también ha ocupado cargos en el gobierno del estado y en el gobierno federal. Es un conocedor de, y eso no podemos negarlo, es un conocedor del proceso interno o de los pues, trabajos que se llevan a nivel nacional para pues la distribución de los recursos, para también el tema de llevar los trabajos, las acciones a las regiones que más lo necesitan. Esto ha sido, digamos, característica en este paso que hoy tiene por la legislatura federal. Pero a nivel local, pues Cuauhtémoc Ochoa es una figura también muy, muy conocida en Morena hoy, y yo, esa es la primera pregunta que quisiera hacerle, señor. Pues como todos los partidos, pues tiene diferentes corrientes, diferentes vertientes. La corriente a la que pertenece Cuauhtémoc Ochoa en Hidalgo, señor, o en todo el país, dentro de Morena, ¿es una corriente identificada con Julio Menchaca, o es una corriente distinta, o es una corriente enfrentada a la de Julio Menchaca? No, mira, la corriente es la cuarta transformación, ¿no? Uh-huh. Como tú lo dices, sucede en todos los países del mundo, sí, no, en toda la política, siempre te identificas más con X o con Y personal. Uh-huh. Yo conozco al gobernador Julio Menchaca desde hace muchos años, desde uh-huh. que él era presidente del tribunal. Uh-huh. A mí me tocó trabajar en el uh-huh. gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong. Él fue diputado federal. Tenemos vinculación de trabajo desde hace muchos años. Conozco de la capacidad y del enorme cariño que le tiene el gobernador Julio Menchaca a Hidalgo. Pero yo te puedo decir que mi corriente se llama la corriente que lleve a Hidalgo a tener mejores oportunidades. Y es lo que hoy está haciendo el gobernador Julio Menchaca, ¿no? Vamos a transitar el año que entra en una elección muy competida, en la que participaremos quienes hoy estamos en nuestra cuarta transformación para seguir en este camino, que es el camino correcto, donde hay más oportunidad para gente que antes pues, no tenía oportunidad. Hoy las comunidades rurales son prioridad para el gobierno de Andrés Manuel. No por algo, a partir del mes de enero, quienes recibían una pensión de 4,800 pesos van a recibir una pensión de 6,000 pesos. No por algo hoy el gobierno de Hidalgo tiene un presupuesto histórico, y en ese sentido es como Cuauhtémoc Ochoa va a trabajar buscando que Hidalgo tenga mejores oportunidades y hacer que el sueño del gobernador, porque estoy seguro que es un sueño que se hará realidad, es que Hidalgo se posicione como un estado en el centro del país que le dé oportunidades a los hidalguenses, que no tengan que ir a buscar oportunidad a otros estados, ¿no? Don Cuauhtémoc Ochoa, usted sacó el tema, yo no lo dije, habló de elecciones, yo no fui, ¿no? Él lo dijo, pero pues, ya que estamos en el tema, hablaba usted, y me parece muy interesante porque ha sido una constante en Hidalgo, hemos sido testigos de ellos. Pues aquí era un asunto de grupos, de circunstancias, pero también de, déjeme ponerlo de esta manera, de simpatías. Cuauhtémoc Ochoa más de una vez fue marginado de candidaturas por no estar en la simpatía. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo, señor? Sí, así es. Hoy las condiciones de Cuauhtémoc... En el ánimo, ¿no? En el ánimo. Pero yo diría simpatía porque simple y llanamente la orden era él no. La orden era así textual, él no. Hoy, en esta nueva condición de la transformación en el país, hoy, en el contexto de Morena, Cuauhtémoc ya dijo, yo quiero ser senador de la República, pero también abre el escenario para buscar la eventual candidatura en Morena en Pachuca. En su corazón... ¿Cuál es la que más prefiere usted? Mira, la decisión es del gobernador Julio Menchaca, ¿no? Lo has dicho tú. Claramente. Las decisiones a veces uno quisiera tomarlas uno, pero yo lo digo claro aquí en la radio, el jefe político del estado y quien decidirá las candidaturas es el gobernador Julio Menchaca. También lo platicaba hace unos instantes con Sarkis fuera del aire, uh-huh. que pues esta elección va a ser una elección muy competida, porque habrá quienes estén en contra uh-huh. del gobierno y a favor del gobierno. Y eso hace que la decisión de nuestro gobernador se enfoque más pues, a temas que puedan hacer que quienes quieran una candidatura pues puedan llegarle a la población. Que exista esa experiencia de coyunturas
que el día de mañana puedan tomar decisiones importantes para que pueda haber mayor presupuesto, para que la infraestructura carretera pueda ser mejor, para que las oportunidades de los jóvenes realmente se den, se lleven a cabo. Y eso solamente pues te lo da la experiencia de los años a través de la administración pública, del poder legislativo, el ámbito nacional. En lo personal tengo la experiencia de haber sido subsecretario a nivel federal, 2 veces secretario aquí, 2 veces diputado federal, coordinador de transición energética de un presidente a otro. Y eso creo que pues son temas que la ciudadanía también debe tomar importancia y trascendencia, porque a veces nosotros como ciudadanos nos quejamos de quienes están en el poder, ¿no? Uh-huh. Pero cuando son elecciones, pues no nos enfocamos a realmente hacer un análisis de cada uno de los personajes que quieren acceder a cualquier pues escenario, ¿no? Ya sea en el ámbito municipal, en el ámbito federal, ¿no? Yo te puedo decir que yo quiero ser senador, porque creo tener la capacidad de enfrentar hoy las circunstancias de país. He hecho un análisis también de que esta elección no va a ser una elección fácil, que quienes quieran competir le tienen que demostrar a la ciudadanía de qué están hechos y cuáles son sus alcances y cómo pueden resolver la problemática, y eso creo que Cuauhtémoc Ochoa lo tiene, y eso hará que también pues, el gobernador Julio Menchaca pues nos pueda voltear a ver, ¿no? Lo que estoy viendo, la ciudadanía se sorprendió mucho cuando la senadora Nubia se acercó al verde, y eso significa unión, cercanía al grupo de Osorio Chong, o ¿qué pasa? Ese es lo que quiero escuchar. Entonces habría que preguntárselo a la senadora, ¿no? Y al Partido Verde. Yo hoy milito en Morena. Yo milito en Morena. Tu color verde todavía no tienes, ¿no? Claro que soy parte de una alianza hoy. A mí me hizo ganar también la alianza entre los 3 partidos políticos, los 4 aquí en el estado. Porque acuérdate aquí que Nueva Alianza también fue partícipe de esta coalición, y en ese sentido, pues creo que como en cualquier partido político, pues hay que ir haciendo cola y buscar y enseñar lo que uno tiene, ¿no? Y eso pues habrá que verlo en el Partido Verde y con la senadora Nubia Mayor. Bueno, pues es que hablábamos de un largo palmarés, así hay que decirlo, también se dice así en términos de deportivos, ¿no? Del hoy diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Ochoa, ha sido muchos años, es muy joven, ¿no? Con esto no digo que, pero lleva muchos años en el servicio público, ha estado en instituciones y en condiciones pues de lo que significa la política, no solo en México, sino en nuestro estado, en un momento donde, pues Miguel Osorio, por ejemplo, en ese entonces gobernador del estado, pues era una figura refulgente, ¿no? Y a las decisiones y lo que ahí se trabajó, pues dieron como resultado que después fuera secretario de gobierno, ¿no? Nada más, de gobernación. Entonces, no estamos hablando de así como de que enchilame otra gorda. El tema aquí, yo diría, al traerlo a la actualidad, don Cuauhtémoc, es que, si bien es cierto, usted tiene mucha razón cuando dice se necesita experiencia, se necesita conocimiento para apoyar el avance de la 4T, de la transformación en nuestro país, pero también esta experiencia puede verse desde otra expectativa o desde otra óptica, como ha sido uno de los muchos señalamientos que se le han hecho a militantes hoy de Morena o a simpatizantes hoy de Morena, es que ustedes formaron parte de lo de atrás, ¿no? De lo que tan ha sido señalado. ¿Cómo quitarse ese estigma? ¿Cómo quitarse ese San Benito que para muchos pues puede significar hasta una cuestión negativa, sobre todo en procesos electorales? Y hay un dicho que dice el trabajo mata guerra, ¿no? Uh-huh. Y ahí estoy yo, en el trabajo. Tú te dedicas a los medios de comunicación, nuestro amigo Sarkis tiene su escuela, y todos los días buscamos pues trascender, ¿no? Y ante escenarios que a lo mejor podrán no ser favorables al pasado, pero con lo que nosotros y ustedes en las trayectorias de sus distintos ámbitos profesionales, pues te puedes
ir enseñándole a la gente que no es un tema de personas, perdón, o sea, de partidos, que es un tema de personas. Y por eso ahí es que yo, en lo personal, milité en Morena hace 2 años. Hoy te puedo decir que la trascendencia, pues, me ha ido llevando hacia ámbitos importantes dentro de Morena. Y hoy pertenecemos a este partido político porque estamos convencidos de que la Cuarta Transformación es un mecanismo importante donde todos tenemos participación. El mismo presidente de la República, cuando fue candidato a presidente, sumó de todos los partidos políticos, porque uno es gracias a la gente, ¿no? Y él lo dice, que el pueblo es el que manda, y hoy creo que de esa manera es como nosotros hemos podido tener una trascendencia importante dentro de Morena. Señor, se pondrán de acuerdo aquí las cosas, los grupos internos del PRI. O sea, hay que preguntarse, los que son del PRI son de Morena. Los grupos internos de Morena, para definir las candidaturas, decía usted, hay un jefe político, hay alguien que va a dar un voto de calidad, sin duda, pero pues siempre es una elección muy grande, ¿no? O sea, son presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, para el caso solo de nuestro estado, ¿no? La elección federal, que bueno, también tendrá su acento en este tema del 2024, pero pues, las corrientes internas en Hidalgo están muy, muy definidas, ¿no? Por supuesto, el grupo universidad por un lado, digamos, el otro grupo, que son los que no están en el grupo universidad, por decir, que también es una enorme mayoría. Se ha hablado mucho que el problema de Morena es la falta de estructura, y eventualmente que son, en términos deportivos, usted es un gran nadador, es usted un charro, es usted gente que se dedica también mucho, mucho dedicado al deporte. ¿Son equipos gitanos? No, mira, yo creo que hay que, pues, poner mucha atención en ese sentido, ¿no? Siempre, como lo dije hace un inicio, hay grupos, ¿no? Las calificaciones o descalificaciones, pues, a veces son de personas que están en el círculo rojo, ¿no? Aquí lo que tenemos que enfocarnos nosotros es que la ciudadanía esté convencida de que la Cuarta Transformación es hoy lo que hará que Hidalgo cambie. Dejemos a un lado las calificaciones, que somos de un grupo a otro. Si realmente estamos comprometidos en que Hidalgo tenga mejores oportunidades, pues hay que ver para adelante. Yo te puedo decir que yo pertenezco al círculo del gobernador Julio Menchaca. A mí me tocó competir con él en la candidatura a la gobernatura, y hoy te puedo decir que mi único objetivo es que a Hidalgo y al gobernador Julio Menchaca le vaya bien. Muy bien. Tenemos saludos, Aldo Falcón, mensajes para el diputado. Sí. Francisco Javier dice, ¿quiere ser alcalde de Pachuca, Cuauhtémoc? Quiero servirle a Hidalgo y al gobernador Julio Menchaca. También nos escribe, dice Lluvia Edensky, dice, saludos al diputado Cuauhtémoc Ochoa, continúa con su labor apoyando a los ciudadanos de nuestro estado. Gracias. Dice Gerardo Rodríguez Pérez, Francisco Javier, ya vas a lamerle pies a ver que agarras, eres bien arrestado, pero te conocemos, te ves muy mal ahora besando a los mayos, manos a baños, y hace 2 semanas a Menchaca. Tiene dignidad, bueno, pues está enojado. Dicen los que saben que el presidente de Nopala, Luis Enrique Cadena, no está prófugo, su caso puede generar jurisprudencia, y Santiago Nieto ya no está en el cargo. Híjole, ya lo da por hecho, yo sabía que se está revisando ese asunto de don Santiago, ¿no? Hablando de los cambios que se han dado. Al menos no han dicho nada, ¿no? No, al menos oficial no es. Lluvia Eransky lo saluda, Martín Escalona lo saluda. De la Cámara de Diputados, también Octavio González dice, buen día, interesante entrevista en el Universidad de Hidalgo a Claudio Sheinbaum. Sí, claro, en el Universidad de Hidalgo, que acaba de ver la luz, hoy es su tercer número impreso, el tercer lunes, todos los lunes, busca el Universidad de Hidalgo impreso y diariamente en su versión de su página de internet. Un saludo a Jorge Martínez y a todo el equipo del Universal Hidalgo. Velázquez Colín dice, felicidades a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, excelente servidor público. Muchas gracias a Rosmar Lamón, que nos está viendo, Ari Sánchez también. Felicidades por el trabajo a los diputados con fuerza, y sí, José Luis Lima González, don Pepe Lima. Le mando un abrazo a don José Luis Lima, que nos está escuchando. Pues es que ese es el problema del servicio público, y también es el asunto del los medios de comunicación, y también de la América, dicho sea de paso. O te quieren o te odian, ¿no, Rob? ¿No? Ódiame más. Martín Escalona dice, el consentido de Don Augusto.
Eso está con sentido de Augusto. Mira, yo tengo una afinidad con Adán Augusto. Te platico la historia, es muy sencilla. Yo cuando fui candidato al gobierno de Hidalgo, o precandidato más bien, recibí apoyo del secretario de Gobernación en esa época, y en la vida dicen que hay que ser agradecido, y yo pues, fui agradecido con él en el apoyo en reciprocidad en ese momento. Por eso fue mi reciprocidad dentro de este proceso interno. Pero hoy estamos en la cuarta transformación, en nuestra candidata Claudia, bueno, en nuestra coordinadora, Claudia Sheinbaum. El sábado estuvimos en una reunión demostrándole que quienes estuvimos en la campaña de Adán Augusto estamos con ella. Adán Augusto es un hombre de Estado, un hombre que viene desde hace muchos años, y lo dijo ahí Claudia Sheinbaum, entre ella, Ricardo Monreal, mencionó a él, y Adán Augusto son los iniciadores de este movimiento. También lo dijo muy claramente Claudia Sheinbaum, que esto no era un tema de si estuviste hoy conmigo, mañana no vas a estar, o si estuviste conmigo, tienes segura la candidatura. Si no estuviste, tampoco estás descalificado. Entonces creo que con la experiencia y el bagaje político que tiene Claudia Sheinbaum, pues hará que se abran las puertas, porque aquí lo que hay que hacer es abrir las puertas. Yo tuve la oportunidad de conocer a Claudia cuando era cuñada de Eugenio Imaz. Ella fue esposa de Carlos Imaz, ex líder universitario hace muchos, muchos años. Exactamente, ahí la conocimos y tengo una buena opinión de ella, y estoy seguro que después de ser la coordinadora va a ser una excelente presidenta de México. El tema de la elección o el proceso interno que se dio a conocer, los resultados del proceso interno de Morena que se dio a conocer el día 6, y bueno, pues un asunto que cobró importancia a nivel nacional, y ahora pues nos confirma don Cuauhtémoc, ¿no? Nosotros estamos, o al menos la gente que trabajó cerca del proyecto de Adán Augusto, se suma a el proyecto de Claudia Sheinbaum y todos dentro de la 4T. Leíamos hace un momento, ¿no?, las últimas noticias, don Cuauhtémoc. Don Adán Augusto está llamado a ser el próximo dirigente nacional de Morena, el próximo presidente del partido, y también ahí compartirá la responsabilidad con la coordinación pues de la eventual campaña de Claudia Sheinbaum. En este momento, Claudia Sheinbaum, el nombramiento oficial es coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación. Casi está un gato. Eventualmente, para regresar al Estado, porque es muy importante, la mayoría de lo que suma hoy como parte importante en Morena, tanto funcionarios como políticos, sí, empezaron su campaña hace ya tiempo. Y ya se levantaron las manos. Y vienen las encuestas a calificar, descalificar. ¿Qué opinión tienes sobre esas encuestas? A veces descalifican, a veces te ponen en el primer lugar. ¿Cómo se hace eso? ¿Hace al modo del cliente o qué? Pues mira, yo creo que esta elección fue una elección muy transparente, donde pues, desde el inicio que empezó este proceso, siempre puso adelante a... No, yo soy de aquí, de Hidalgo. Hoy en Hidalgo tenemos un grupo de aspirantes, secretarios, directores, todos esos políticos, ¿sí? Están haciendo encuestas a su modo. ¿Qué califica le das a esas encuestas? Pues mira, habrá que ver de quién es. Yo siempre he dicho que una encuesta es una fotografía del momento, y aquí en Hidalgo, pues hoy a mí en lo personal me posicionan como el mayor aceptación al Senado y a la presidencia municipal. Yo te puedo decir que yo no he mandado hacer ninguna de esas. Yo tengo mis propias encuestas que marcan lo mismo, y creo que pues a partir de hoy hasta el día de la edición de las candidaturas, pues habrá diferentes encuestas, y la mayor encuesta va a ser la que elija a quienes van a integrar estas elecciones el año que entran. Yo creo, espero el miércoles, vamos a dar una sorpresa, porque el Libre Hidalgo ya están en la calle haciendo encuestas sobre los posibles candidatos al Senado. El miércoles aquí vamos a
hablar de eso, a ver cómo va a estar. ¿Cómo va a estar? Pues es que ahí está muy interesante el asunto, porque incluso hay una cuestión como de espejo, no sé si me permitan la comparación. El caso de Morena, los activos, los personajes, los perfiles que hoy se manejan en diferentes medios de comunicación y en encuestas, mencionan, por supuesto, a don Cuauhtémoc Ochoa, que es diputado federal, mencionan también al titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Tello, también mencionan al secretario de Educación de nuestro estado, Natividad Castrejón, y bueno, en caso de Varón, porque hay que recordar que por un tema de equidad de género, varón y hombre, y mujer, ¿no? Hombre y mujer, y la otra senaduría que le corresponde a Hidalgo estaría eventualmente, pues, ahí los nombres son muchos menos, se habla de Cimey Olvera, titular de la Unidad de Bienestar, bueno, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, que ahora se llama así, sí, la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles, y por ahí alguien que se me escape, en algún momento Tatiana Ángeles, también presidente de Actopan, dijo que yo, pero luego dijo, no sé, como que ya... Oye, y no, hay un personaje, mujer, que... Ajá. No ha sido mencionado, pero yo estoy seguro que va a estar, y es la presidenta del tribunal. La presidenta del tribunal, por supuesto, Rebeca Aladro. Aladro, por supuesto. Entonces, ahí es otra competencia, es otra carrera. Pero el asunto es que, por eso le hablaba yo de un espejo, si usted voltea a ver el eventual escenario que hay sobre la presidencia municipal de Pachuca, ahí aparece también Cuauhtémoc Ochoa, ahí aparece también Nabo Rojas, actual senador, ahí aparece Miguel Ángel Tello, ahí aparece Andrés Velázquez, y aparecen mujeres también, ¿no? Los dijo aquí en estos mismos micrófonos Lidia, la diputada federal Lidia García, que ella pues tampoco no le molestaría, ¿no?, ser candidata a la presidencia de Pachuca. Y está también el subsecretario de Obras Públicas. Ah, el subsecretario Reyes. Él es de gobierno. No, el de Obras Públicas. Ahora recuerdo. Y bueno, pues qué suerte. Ahora sí que suerte la que tiene el gallo, ¿no? Porque o aparezco en las de senador o aparezco en las de presidente municipal. Esto tiene que ver con lo que nos decía, ¿no? Pues ahí está el trabajo. Exacto, la verdad es que pues ya llevamos muchos años aquí en Hidalgo, y la oportunidad que nos ha dado también el gobernador Julio Menchaca, de hoy compartir con él en la Diputación Federal, pues hace que también la gente nos voltee a ver. Y en el trabajo personal, ¿no? Andrés, como tú sabes, traemos una planta a nivel estatal de agua potable, agua para el bienestar. Ya hemos recorrido alrededor de 15 municipios en las diferentes regiones del estado en agua para el bienestar, donde yo les lleno sus garrafones de agua potable a un costo significativo de 5 pesos. A veces cuando la gente pues no lo tiene, se los regalamos. Hemos traído el programa también de calentadores solares, también tenemos el programa de tinacos de agua, y creo que esto pues nos da la oportunidad que la gente se dé cuenta que nuestro recurso que nos da la Cámara de Diputados para este tipo de acciones los utilizamos, y es la única manera en que la gente pues se da cuenta que quienes se dedican a la política pues también se ocupa y se preocupa por la ciudadanía, ¿no? Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo, Sarkis, Miquel Gitani, lo último que quieras preguntar, lo último que quieras comentar. Sí, hay muchas cosas para preguntar, pero al final, ¿te sientes seguro como candidato? ¿Qué le vas a dar a la gente? ¿El agua? Pero yo, de lo seguro que me siento es que tengo la capacidad para representar al estado de Hidalgo desde el ámbito que el gobernador Julio Menchaca nos dé la oportunidad, porque la experiencia es la que habla. Yo lo que le puedo dar a la ciudadanía es lo que he hecho, el trabajo legislativo en el ámbito estatal, federal, y la oportunidad de que podamos juntos construir un Hidalgo
del que Julio Menchaca también está construyendo. Ok. Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que suceda. Va a ser un proceso electoral muy interesante. Ojalá que próximamente el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa tenga a bien pues recibirnos o hacernos una llamada o venir aquí, siempre será bienvenido a las vocales para platicar de cómo avanza este proceso interno de selección de candidatos o eventualmente, pues ya cuando sea candidato, pues mejor, que mejor aún que venga y platicar, porque este asunto, pues le repito, me parece muy interesante, nos lo ha dicho aquí, no va a ser una elección, no va a ser una elección fácil. Quien piense que Morena va a arrasar, quien piense que Morena va a llegar pues pleno al el proceso, no tiene los contextos, ¿no? Por lo menos no tiene los Chile contextos. Ni Hidalgo va a pesar. Por supuesto, ese será otro factor. Pero bueno, pues ya nos dio el tema para la próxima entrevista, ¿no? ¿Cómo vendrá Xochitl Gálvez? Pero pronto, ¿no? En noviembre de esperamos. Yo podría estar aquí las veces que quiera, y no en el ámbito solo de lo que hoy hacemos en la Cámara de Diputados, sino también poder intercambiar puntos de vista de lo que la ciudadanía quiere y necesita desde las trincheras o desde las comunidades en las que las gentes están, porque creo que es importante poder escuchar a la ciudadanía para llevar esas voces al Congreso, y es muy importante estar en este medio de comunicación, Andrés, que es muy importante, pero que sobre todo hace que gente como Sarkis y algunos otros compañeros pues también den su punto de vista para que nosotros escuchemos, y podamos de la mano construir lo que todos los que estamos aquí, porque al final del día todos somos ciudadanos, todos queremos tener una mejor calidad de vida, todos formamos una familia y queremos que nuestros hijos pues encuentren un México más próspero, con mayores oportunidades. Tenemos, la verdad, una dicha nosotros de ser hidalguenses, en el que nuestro estado está en el centro del país, con enormes oportunidades. Tenemos carreteras, tenemos agricultura, que es un tema de verdad que habrá, es un tema que ojalá lo podamos... En particular, sí. Te voy a explicar, y muy rápido, y tengo tiempo, porque creo que es algo que siempre lo he dicho. Hidalgo suministra el 50% de las frutas y legumbres a la Ciudad de México. No quiere decir que de todas las frutas, sino de lo que se produce en Hidalgo. Y quienes menos ganan son los que se dedican al campo, ¿no? Los que ganan son los comerciantes. Entonces, creo que sería un tema muy importante, lo platiqué con Adán en su momento, que podamos generar un enlace directo entre los consumidores con los productores, que dejemos un lado a los comercializadores, que juntemos a las cadenas comerciales más grandes del país, perdón por los comerciales, llámese Walmart, las grandes empresas, a que compartan con los productores lo que ellos hacen, y que haya una venta directa, y que entonces los productores ganen más, los comercializadores, perdón, los vendedores lo vendan a menor precio y nosotros tengamos un beneficio de comprar a menor costo, ¿no? Creo que ese tema es muy importante. Habrá que analizarlo aquí en el Estado de Hidalgo, que podamos juntar y hacer una mesa con los productores de diferentes frutas o legumbres para hacer un contacto directo y que ganen más. Ese tema, créeme. Y otro tema que es importantísimo es el tema de la basura. El medio ambiente. El medio ambiente, ¿no? Claro. Ese tema es muy importante y como lo dije, que no sea una mesa de política, sino que sea una mesa en la que podamos recuperar información y hacer que las cosas pasen, y que el gobernador Julio también reciba de nuestras propuestas algo que él pueda lanzar en su gobierno y haga que realmente la cuarta transformación se dé en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estoy a la orden. Y te ofrezco disculpas. Estábamos platicando antes. Porque hace que un día nos vimos en un aeropuerto y no lo saludé. Te reitero. Me llevaba la migra, por eso no lo saludó. Pues me llevaba la migración. Yo siempre digo que mis papás me dedicaron a saludar a todo el mundo, ¿eh? Y yo te ofrezco públicamente, si no te saludé, te ofrezco una disculpa, ¿no? No, no se preocupe. El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, muy interesantes los temas que nos plantea, y habrá tiempo para que podamos platicar a detalle. El medio ambiente es fundamental, la región de Nopala, donde se encuentran asentados sus raíces del diputado, bueno, pues muy cercana a Tula, el tema
de las condiciones del medio ambiente en aquella región son terribles. Habrá que ver cuál es la visión del diputado federal. Pero bueno, lo establecemos, lo calendarizamos, Arquis, ¿no? Para volverlo a invitar y entonces hablamos un poquito menos de grillas. Siempre tenemos que verlo acá. No, no, pero antes, te voy a decir por qué. Está muy lejos. Les voy a decir también por qué tenemos que apurarlo, porque el 31 de octubre de este año, el 106.9 de FM Altiplanera Radio dejará ya la señal. Somos la última estación de lo que fue la red de Hidalgo Radio. Hoy estamos recuperándonos. Ya pudimos abrir nuevas estaciones en Huejutla, una FM que es totalmente nueva, recuperar el vocero huasteco en la AM. Tenemos la voz de la Sierra Gorda allá en Jacala. Son las estaciones que con nuevas concesiones tenemos ya en lo que ahora se llama la voz del pueblo, la radio del pueblo. Estamos trabajando intensamente para abrir Tlanchinol próximamente. Y bueno, este es el proyecto futuro. Desafortunadamente, bueno, pues Radio Tepeapulco saldrá del aire ya en 31 de octubre. Así que lo que quieras preguntar, Sarkis, de aquí al 31. Podemos venir diario, ¿eh? Y entonces lo agendamos más pronto. Lo agendamos más pronto. Claro, muy bien. Les agradezco mucho a todos. El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández, gracias. Sarkis Mikkel, buenos días, vámonos. Bueno, muchas gracias al diputado que nos dio esa oportunidad de escucharlo. Y vamos a escucharlo ya pronto en octubre. Muy bien, pronto. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de la señal de Altiplanera Radio 106.9 de FM. Por supuesto, en todas nuestras redes en www.vocalesonline.com.mx y también en nuestros mensajeros. Aldo Falcón. Muchas gracias también a Víctor Velázquez. Muchas gracias, Martín Escalona. Antonio Martínez le manda saludos al diputado. Muchas gracias, Saúl Ortiz en los controles. Nos escuchamos mañana a 7:30 en punto. Por hoy, Las Vocales Radio. Se van del aire.